Fiat 500 vive una nueva generación con un diseño más evolucionario que revolucionario, aunque también en el pequeño detalle lo acerca mucho al diseño original de aquel 500 mítico, icónico de finales de los 50. Se ha hecho un buen trabajo también de mejora de la calidad de vida en las plazas delanteras y luego, bueno, pues la realidad es que un urbano hoy en día tiene que virar hacia la electrificación y este modelo lo hace porque únicamente va a tener posibilidades eléctricas 100%. Nuevo Fiat 500, 500e. Hacemos la precisión de la E porque el nuevo Fiat 500 seguirá coexistiendo durante algún tiempo con el 500 que hemos conocido hasta ahora y que se seguirá vendiendo con motores de combustión o con versiones microhíbridas. Este nuevo Fiat 500e solo entiende el mundo de una manera y es en modo eléctrico. Son los nuevos tiempos, solamente se ofrece con versiones a pilas. Una pequeña muy orientada a la ciudad, con una potencia de 95 caballos y una autonomía homologada según ciclo WLTP de 180 caballos y una por si nos queremos atrever a salir fuera de la ciudad, nos iríamos a 118 caballos y 320 kilómetros de autonomía. Hablar de habitabilidad, o mejor dicho, de evitabilidad en el Fiat 500 no es fácil. Las plazas delanteras están muy bien, se conduce muy bien, son amplias, pero atrás es un suplicio y con la altura que tiene uno, pues todavía más. El maletero, yo creo que no está pensado para ir al súper los sábados, pero es un coche urbano y como tal tenemos que mantenerlo. Yo creo que es una buena opción, pero el espacio vamos a ir un poco justitos. Cuando te sientas en el nuevo Fiat 500 te das cuenta que de verdad es una nueva generación porque desde el primer momento notas que algo ha cambiado. El coche es mucho más amplio por dentro, los asientos son más grandes, miras el salpicadero, tiene presencia ya de coche grande con una pantalla central de más de 10 pulgadas realmente. Y luego además tiene detalles que se echaban de menos en el modelo anterior, como por ejemplo que el volante sea regulable en altura y profundidad, de forma que ahora con todas las tallas que podamos imaginar, el conductor va a sentirse cómodo. El 500 eléctrico además tiene tres modos de conducción, el normal, el range y el Sherpa. El Sherpa está ideado para cuando tenemos muy poca carga en la batería y está limitado a 80 km/h. Además, en range y en Sherpa se activa la función e-pedal, que lo que hace es que cuando deceleramos tiene una retención muy fuerte. Esto, en el momento que le cogemos el tranquillo en ciudad, ayuda mucho porque incluso evita que tengamos que frenar con el pedal, ¿no? Al final estamos conduciendo solo con acelerador, a base de modular acelerador, presionándolo más, presionándolo menos. Es una interesante reedición del mítico 580, ahora ya solo en versión eléctrica, como mandan los tiempos, y curiosamente con tres tipos de carrocería, porque este Fiat 500 está disponible en versión berlina con dos tipos de motores, siempre tracción delantera, en una versión muy interesante llamada Trepiuno, que lleva una puerta lateral que abre en sentido inverso a la marcha, y también en una versión cabrio. Todos eléctricos, todos con sistema de cambio automático de una velocidad. ¿Cuánto vale una joya? En realidad, el Fiat 500 posiblemente vale más de lo que debería costar, pero un poco va en función de temas emocionales. Estoy seguro de que dentro de los coches eléctricos que se venden en la actualidad, va a ser uno de los poquitos que dentro de 30 años y tras varios cambios de batería, seguirán en uso. ¿Cuánto vale una joya? Pues esto, como un Fiat 500.